Izquierda Unida, el concejal del grupo no adscrito, UGT, Comisiones Obreras, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Linense, la FLAVI, la Asociación de Trabajadores en Gibraltar ASTE, la Cofradía de Pescadores y los Armadores. Todos estos colectivos asistentes acuerdan, primero, rechazar cualquier medida de presión del Gobierno de España sobre el de Gibraltar y viceversa, que repercuta en los ciudadanos, que se retiren las colas de vehículos que perjudican de forma inhumana tanto a niños como a ancianos o a enfermos, que el Gobierno de Gibraltar, como gesto de buena voluntad, retire los bloques de hormigón. Segundo, entendiendo que toda actitud generadora de tensión por cualquiera de las partes incide de manera directa sobre la población linense y principalmente sobre los pescadores y armadores, comerciantes y trabajadores en Gibraltar, es por lo que solicitamos un esfuerzo a los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar para exponer y, en su caso, resolver los distintos problemas, discrepancias o malentendidos en una mesa de diálogo. Tercero, instamos al Gobierno de Gibraltar a que culmine la normativa de pesca que permita a nuestros pescadores faenar con tranquilidad. Cuarto, que el Gobierno de España reconozca la singularidad de la línea y arbitre cuantas medidas sean necesarias para generar empleo, infraestructura y riqueza para nuestro municipio. Y quinto, invitamos al señor Margallo a que venga a nuestro municipio para conocer la realidad de la línea antes de tomar medidas que nos afecten. ¿Vale? ¿Sí? ¿Podemos preguntarte entonces? Sí, ciñéndonos al comunicado. Se acaba de decir que no se van a cobrar 50 euros trabajadores españoles en Gibraltar. ¿Os alivia algo o no está lo mismo? Bueno, yo es que ahí sí que tengo que opinar al margen de esta mesa y opino como alcaldesa. Me parece esperpéntico que cuando aquí todos los colectivos están unidos buscando precisamente una contestación unánime, pero desde la unidad de los grupos políticos, de los comerciantes, de los sectores afectados como son los pescadores, el Partido Popular, que no asiste a esta mesa a la que ha sido convocado, convoque de manera paralela a otra reunión en la que ellos solo sean los que sigan predicando en el desierto diciendo que están con los trabajadores o que están con los pescadores cuando los pescadores estaban aquí reunidos. Por lo tanto, me parece que es el Partido Popular el que tiene un grave problema de definición y que propios sectores del Partido Popular en la línea pues han reivindicado al Gobierno que cese estas medidas. Por lo tanto, yo creo que hoy ha sido más que palpable la soledad en la que se encuentra el Partido Popular y la voluntad del resto de los afectados para que haya una respuesta de unidad y de unanimidad. Alcaldesa, parecía imposible porque hay mucha gente implicada aquí en esta mesa, pero se ha conseguido el consenso y eso ya es un paso adelante, ¿no? Para nosotros ha sido positivo y a mí sí me gustaría agradecer el esfuerzo que todos los que han estado sentados en esta mesa hemos puesto, principalmente porque hemos antepuesto los intereses de la línea a cualquiera de ellos. Cualquiera de los sectores que ha podido intervenir pues ve cómo le puede afectar de una o de otra manera, pero casi que los partidos políticos hemos dejado las banderas a un lado y hemos intentado que sea la unidad de la línea la que salga de esta mesa y en este comunicado pues habéis visto el fruto. ¿Ha dado alguna explicación el Partido Popular de por qué no asiste a la reunión? No. Bueno, ha dicho que es porque esta mesa es una manipulación, que piensa sobre eso. Y se ha citado a FITIPE porque a FITIPE sí ha estado en la rueda de prensa que adosan. Se ha citado a FITIPE porque una de las críticas que ha hecho el Partido Popular ha sido precisamente que no se había citado a FITIPE. Bueno, FITIPE creo que nos representa a lo que representa aquí la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar, lo que no quita que si no se ha invitado, se invite próximamente. Pero vuelvo a reiterar que yo creo que la soledad del Partido Popular ha quedado hoy plasmada cuando no asista a esta convocatoria, que cada uno de los que estábamos aquí presentes teníamos una ideología distinta, tenemos una ideología distinta, y que del fruto de la reunión haya salido, ante la gravedad de la situación, un comunicado, como digo, conjunto, pues yo creo que contesta ya al Partido Popular. Sobre la anulación de parte de los acuerdos de Córdoba, aparte de lo que se ha comentado aquí, ¿qué opinión tienes que decir? Bueno, yo creo que también le hemos dejado claro, rechazamos cualquier medida que pueda afectar a los trabajadores, a los pescadores, a los comerciantes, a los empresarios, en definitiva, que se tomen medidas a espaldas del municipio que principalmente se va a ver afectado.
Pero también se le exige a Gibraltar, y eso es una novedad importante, ¿no?, que retire esos bloques, ¿no? Claro, nosotros, y de ahí también se demuestra el esfuerzo que hemos hecho todos, también reiteramos y instamos al Gobierno de Gibraltar para que haga fundamentalmente dos cosas, además de la...